humano, y el Padre de los cielos dice, si los padres a los hijos les dan cosas buenas, el Padre de los cielos dará Espíritu Santo que les siga. Entonces esta noche vamos a decirle al Señor, pues que sí, nosotros queremos también nacer de nuevo. Nacer de nuevo es entrar en un diálogo cada uno con el Señor. Esa es la verdadera sabiduría de cada uno de nosotros. El mejor sabio es aquel que viene y no piensa que vamos a ser eternos. Un día tenemos que irnos. Vea, aquí estamos orando por estos hermanos que ya se fueron. Otro día van a estar orando por nosotros. Entonces, por al estar aquí, es la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo comí la comida del Espíritu? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Quién me impide hacerlo? Y todos están en el campo. Porque lo que no crece, el Espíritu tiene que ir cada día creciendo. ¿Sí? Como les digo, crece en cuanto. ¿Qué le pasó al apóstol Santiago cuando le dieron a Jesús? ¿No ustedes saben que lo mataron? Todos los apóstoles. Y alguien, cuando uno va a la iglesia, lo que quiere es matar también, pero el Espíritu, ¿sabes? Pero el primero que le ve. ¿Pero cómo es? Pero si yo señalo, ¿qué pasa cuando yo señalo? ¿Cuántos me señalan a mí? Uno, dos, tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo señalo con uno, pero hay tres señalando a mí mismo que yo soy pecador. Entonces, cuando ustedes vean a alguien en la iglesia, es lo mismo como cuando ve a alguien uno en el centro. Quien se burla de un enfermo, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Ustedes han sabido eso, no? ¿Qué pasa cuando se burla de un enfermo? La enfermedad que le viene a uno de burlarse es mayor cuando se burló de un enfermo. Así es cuando uno ve a otro en la iglesia. Todos somos, necesitamos de Jesús. Y Jesús vino por nosotros, entonces no hay que desanimarse. Todos estamos enfermos y necesitamos de la misericordia de la verdadera.